¿cómo está tu madre? Donna flipará sola con la boda de mañana. A su boda. Estás estupenda, Sofi. ¡Es precioso! ¡Yo quiero uno! ¡Vaya detalle, Sofi! ¡Que se dice, Sofi! Por mis aparatos, no puedo pronunciar bien la S en el mira. ¿Lo veis? Esto, mañana me caso. ¡Qué bien que estéis aquí! Tengo un secreto y no quería contárselo a nadie. ¡Sofi! ¿Estás embarazada? No es eso. He invitado a mi padre a la boda. ¿Qué? Era una broma, por fin os he encontrado. No, veréis. Ya sabéis lo que mi madre me decía cuando le contaba a mi padre, que fue un proyecto de verano y que se fue antes de saber que estaba embarazada de mí. Pues yo asumí que no descubriría nada más, pero revisando en un viejo baúl encontré... ¿Qué? Esto. ¡Obvio! Lo escribí el año que se quedó embarazada de mí. 17 de julio. Vaya noche. No sé si quiero oírlo. Yo sí. Sal me ha llevado en barca a la isla. Esa tiene claro calle. Bailamos en la playa, nos besamos en la playa y... ¡Punto suspensivo! ¿Qué? Punto suspensivo es lo que se decía antes. A ver, si ¿sí? ¿Sí? Sam es mi hombre. ¿Qué lo es? Nunca antes me había sentido así. ¿Más? Ah, así que este tío, Sam, es tu padre. Es un poco más complicado, veréis. Sam le dijo a mamá que tenía que volver a casa para casarse con otra. ¡Capullo! Mi pico de los tíos. Espera. 4 de agosto. ¿Qué noche? Todavía estaba un poco deprimida por lo de Sam. Pero después de la actuación, Bruno... ¡Wow! Una cosa llevó a la otra y... ¡Puntos suspensivos! Bruno, 15 de agosto. Bruno. ¿Qué noche? Lalo. ¡Oh! Apareció de repente, así que decidí enseñarle la isla. Debo estar mal de la cabeza. Pero fue tan dulce que no pude evitarlo y... ¡Puntos suspensivos! ¡Lalo! Que don Andrés Berman tiene nombre. Bueno, tres nombres. Uno está colado. ¿Vienen todos a la boda? Pues sí. ¿Y lo saben? ¿Y queréis a un tío que no conoce de nada? Ven a mi boda. Ah, por cierto, a lo mejor eres mi padre. No, creen que les invito a mamá. Ah. Y después de lo que hice aquí, no me extraña que aceptara. ¡Sofi! Pero cuando se entere ya será tarde. Eso es muy responsable. Es que
siento que me falta algo. Cuando conozca a mi padre, todo será como debe de ser. En fin, vamos a las habitaciones. Pues es una página de los webs en internet. ¿Cuál? Pues es una página de los webs en internet. Una cosa de ordenadores y compartes.
Trabajo duro sin parar y siempre hay deudas que pagar. ¡No, señor! Qué pena va a vivir así, no tengo nada para mí. Un momento, Sofi, yo no debería estar aquí.
La última vez que vi a tu madre, me dijo que no quería volver a verme. Pero eso fue hace tiempo, por favor, significaría tanto para mí. ¿Por qué? A ver, sé que te has tomado muchas molestias, pero propongo que nos alojemos en tu barco. ¿Buena idea? No, Lola, esto es una aventura, disfrútala. Mira, envié las invitaciones pensando que no responderías, pero tengo aquí un con que debe haber una razón importante para que hayáis venido, como el caso de Castellana, tal vez. Uy, eres una chica muy traviesa, ¿lo sabes? Igual que tu madre. Por suerte mis hijos no te han conocido. Nunca se recuperaría. ¿Tienes hijos? Sí, dos, y algún día me gustaría traerlos. ¿Cómo trajiste a mi madre? ¡Eres Lola! No, 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 por favor, no debes saberlo. No le digáis a nadie que os he invitado yo. ¿De acuerdo, prometido? De acuerdo. Está bien, puede que me arrepienta, pero total, el susto que se va a llevar no es pequeño. Sí. Puede esperar. Estupendo, adiós. Voy a tomarme las hormonas. Sam, Bruno, Lalo. Derecho a
roce, solo 2 meses y se va. Pues no. Ya basta. Si no es feliz, que se fastidie. Si se ha divorciado de mí, que pague. Que le voy a sacar hasta la última gota de sangre. ¿Eh? ¿Qué es esto? Bueno, hijo, luego te llamo. Besitos. Lo siento, Lorraine, pero me voy. Sabes que no somos felices. No intentes impedírmelo. Me voy a Kalokaidi y me voy para quedarme. Mucha suerte, Sam. Mucha suerte y un huevo. Voy a por ti, Samuel Suárez. Ya sabía yo que esa tenera de tres al cuarto iba a traerle cabeza en algún momento. Pues va a dar así que se piensa que me lo va a quitar. Por algo me llaman Lorraine. Joder, Lorraine, que buena capacidad inventiva tienes. Pero bueno, a este me lo traigo aunque sea arrastrándolo. Soy inteligente, soy guapa, soy famosa, soy como Escarlata o Farah. A Dios pongo por testigo que me quedaré con tu fortuna desagradecido. ¡Marchando! ¡Hola, preciosa! Esto estimulará a tu familia. ¡Echa el freno, chico! ¡Que muera para ser tu madre! ¡O tu abuela! Me gustan las mujeres con personalidad, las que me lo ponen difícil. Es como un reto para mí. Nunca eres a prueba, chaval. Eso es porque aún no me has probado. ¿Sabes qué? Eres un petit suizo y a mí me daban dos. ¿Dónde estás, Sofía? Creo que se ha ido a la playa. ¿Qué pasa? ¡Dona! ¿A dónde vas? ¡Dona! ¡Ven, Dona! En tu voz hay tanto pe.
los años. Bueno, lo único que importa ahora es que Sophie nunca se entere. Tengo toda la culpa por ser una estúpida y una ansiosa imprudente. ¡Oh! Empiezas a hablar como tu madre. Eso no es cierto. Claro que sí, es el sentimiento de culpa. Culpa, culpa, culpa. Eres como una monja. Sí, ¿qué ha pasado con nuestra dona, la reina de la fiesta, la estrella del rock suprema? Ay, no sé. ¿Desde mayo eso es todo? Pues de bobita. No tienes nada de qué avergonzarte. ¿Qué coño? ¡Que se fastidien! De momento solo tengo que evitarla hasta la despedida de soltera. No creo que le dé por eso.